Earlier this year, Emmanuel Navarrete squared off against Australian Liam Wilson for the vacant WBO junior lightweight title. A matchup that proved to be much more of a test than expected for the Mexican native. En esa pelea era difícil para mí. Liam Wilson salió con cosas que realmente no pensé que podía hacer. Going after his third division right here against Wilson. Wilson on the attack. Massive underdog has a big opportunity. Oh! Wilson scores the shocking knockdown here in round four. Y de repente me caigo y toda la gente empieza a gritar, como que el espíritu de la arena se empieza a ir, ¿no? Me sostuve de la cuerda para levantarme y cuando me levanto me incorporo completamente. Es cuando me doy cuenta que realmente estoy mal porque pues sí estaba como aturdido, me sentía aturdido. Salgo al quinto round con una mentalidad diferente, con otro chip y se empieza a poner la pelea de mi lado. What a slugfest we have here. Long range bomb. Headshot rings in. Las ganas de Wilson se me complican más, ¿no? Del hecho de que él venga con tanta fuerza pues por el título para vencerme y todo eso era bien difícil, ¿no? You're going to see another side of Navarrete tonight because what is happening to him is what he typically does to others. He's going to have to find another way to get it done tonight. Pues yo creo que ahí se separan los buenos campeones o los campeones y de los no campeones, ¿no? Guts and desire is on his own. Ben does that here in the ninth. Headshots running down from Navarrete. It is over. It is over. Salí adelante después de una caída, ¿sabes? Eso me ayudó mucho y pues antes me consideraba fuerte físicamente, ahora me considero aún más fuerte porque sé que también caigo, pero también me levanto y, normal, y también puedo ganar. Y pues por eso es que me siento más sólido, más seguro ahora. Ahora con Valdés